Entonces vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Como ya saben, vamos a estar hablando de los cólicos menstruales y vamos a estar hablando de un componente natural sobre la centella asiática. Tenemos que conocerla un poco y decir que este componente del que estamos hablando el día de hoy es la solución perfecta para los cólicos menstruales. Ustedes conocen de los cólicos menstruales no porque lo hayan sentido, sino porque tienen conocimiento de ello. Tenemos conocimiento de causa. Entonces, si no conoces aún sobre este tema, es el momento idóneo de que prestemos un poquito de atención y aprendamos un tantito. Primero debemos decir que los cólicos menstruales son un dolor intenso y de manera punzante, es decir, que sentimos unos pinchazos y que se presenta en la parte inferior del abdomen, que es lo que nosotros conocemos como el vientre o el vientre bajo. Y esto sucede cuando viene el periodo, cuando estamos en el periodo que tenemos el sangrado e incluso cuando ya está por irse el periodo. Allí estamos hablando de los cólicos menstruales porque de hecho a muchas personas hasta les puede dar diarrea. Por esa razón se les llama cólicos. Son cólicos, pero producidos por o provocados por la menstruación. Es importante decirles que esto generalmente se presenta en adolescentes. Y nosotros tenemos que decirles, tengo la solución para el problema que tú estás presentando. A nadie le gusta estar con cólicos menstruales. Y sobre todo a los adolescentes que les encanta salir porque les encanta andar de fiesta, les encanta salir con los amigos y para ellos no hay una cosa peor que se les acabe el plan porque les vino el periodo con cólicos menstruales. Y allí, ¿quiénes van a llegar? Las superlíderes de Leudin a ofrecerles nuestro producto y a decirle que tenemos una alternativa que la va a poder ayudar y que va a poder ir a su fiesta y cumplir con lo que tiene planeado. Se debe decir que 1 o 2 años después de la primera menstruación, cuando ya eso se establece como un ciclo de que cada 28 días o 30 o 31 días viene otra vez este ciclo, ya se va a hacer algo que va a ser para ellos como que normal y nosotras estamos aquí para decirles que eso no es normal y que le tenemos la solución. Perfecto. Debo de comentarles que un aproximado, pendiente, oídos con esto que les voy a decir, porque un aproximado de hasta el 90% de las adolescentes y hasta un cuarto de las mujeres adultas sufren de cólicos menstruales. Entonces, ven la capacidad de población que padece esta problemática. Entonces, esto quiere decir que tenemos el 90% de probabilidades de que nuestro producto no se quede en el anaquel. Es importante decirles que los cólicos menstruales, ellos vienen como por niveles. Puede ser muy leve o puede ser severo. Ya cuando son muy severos, dificultan las actividades diarias. En las adolescentes, que muchísimos de los padres tenemos como una costumbre que ellos puedan ocupar su tiempo de manera productiva y educativa. Por eso les coloco este video. Este es el grupo de unas chicas de Cheat Leaders y los padres las van a llevar al deporte que ellos están practicando y por los cólicos menstruales la chica no va a poder hacer las actividades. Pero si tiene nuestro producto, evidentemente podrá asistir a las actividades. Ahora bien, hay tipos de cólicos menstruales. Tenemos los cólicos que son primarios. Y tenemos los cólicos que son secundarios. Los primarios, estos ocurren sin una causa que sea orgánica o identificable, que es lo que nosotros llamamos unos cólicos normales, que son como una especie de contracciones y que incluso va a disminuir el flujo sanguíneo. Y ustedes se dicen, ¿por qué disminuye el flujo sanguíneo? Cuando aparece el dolor que nosotros catalogamos como normal de un cólico menstrual, es porque tenemos algún coágulo de sangre que está tapado o está obstruyendo algo por allí. Por esa razón está la disminución del flujo sanguíneo. Y luego, cuando se dé el masaje o se aplique el producto idóneo para esto, el flujo entonces va a continuar y ese coágulo de sangre va a liberar el caminito del flujo y va a salir ese coágulo de sangre y por ende el dolor desaparecerá.
También tenemos el tipo de cólico secundario, que ya aquí sí es algo que está asociado a alguna enfermedad o alguna anomalía, que puede ser el síndrome de algún ovario poliquístico, que son los quistecitos que muchas veces aparecen, también los miomas, y este tipo de circunstancias, de hecho también las infecciones urinarias pueden causar este tipo de dolores, y es porque están asociados a alguna enfermedad o algo que no es sano para nuestro útero. Ok, vamos a identificar un poco los síntomas que pueden acompañar los cólicos menstruales. Principalmente el acné. Es algo totalmente natural que salga el acné, sobre todo en los adolescentes les aterroriza la aparición del acné. La tristeza, que hay muchos chistes, cantidades increíbles de chistes de que las mujeres en nuestros días nos ponemos depresivas, que a veces nos ponemos de mal humor y que nadie nos soporta, y es porque es provocado por algo hormonal. Y por eso se da la tristeza, se da la depresión, así como hay personas que se pueden poner muy cariñosas, pero la depresión es algo alarmante y hay que prestarle atención. Aun cuando nos vaya a durar unos pequeños días, necesitamos ser consentidas en esos días, ¿ok? La irritabilidad, como les venía diciendo, los cambios de humor son algo, uno de los síntomas primordiales, y el dolor lumbar. Sobre todo si son personas que tienen un poco de sobrepeso, el dolor en la parte baja de la espalda, que es lo que conocemos como la zona lumbar, allí van a ver como una especie de peso o de pinchazo, y es algo natural de un cólico menstrual. ¿Y qué lo provocan? Esos coágulos que están por allí tapando lo que no deben tapar. Y esto también ocasiona, obviamente, la diarrea, como les comentaba, porque producto del cólico se dilatan entonces los esfínteres y todas estas cosas que tenemos dentro de nuestro estómago. Toda la basura va a salir porque necesita sí o sí limpiar todo nuestro organismo. Es una forma de defensa de nuestro cuerpo. Muy bien. Hay diferentes maneras de poder aliviar los cólicos menstruales. Y debemos decir que un baño caliente realmente nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, o no sé, las personas recuerdan cuando las abuelitas le decían, tienes mucho dolor, colócate algo caliente y se te va a pasar. Y realmente se pasaba el dolor. Entonces, tomar un baño o una ducha caliente te va a ayudar muchísimo, aparte que también va a favorecer que todo eso que deba salir salga de una manera menos dolorosa, por decirlo de esta manera. También se pueden aplicar estas compresas calientes en el caso de que ya te hayas duchado, simplemente quieras otra alternativa. Pueden ofrecer también aplicar las compresas calientes, las infusiones. Tomar un té es importante porque nos permite relajarnos y aparte que hay té que también ayudan con la parte inflamatoria. Y por supuesto, realizar masajes circulares a nivel del vientre, pero sin hacer mucha presión, porque si hacemos presión, en vez de ayudar, entonces vamos a estar agravando un poco más la situación. Para esto hay alguna alternativa natural, y esta opción es la centella asiática, que la tenemos que utilizar para estos cólicos. Y ya les voy a explicar por qué la centella asiática realmente funciona para los cólicos menstruales. Porque conocemos la centella asiática hasta como cicatrizante, que si a alguien le hicieron una cesárea, por ejemplo, toma la centella asiática. Siempre lo vemos de esta manera, pero también es favorecedora para los cólicos y ya les voy a explicar. Ustedes seguro están esperando algún nombre todo extraño como un nombre científico. Y debo decirles que el nombre que tiene la centella asiática, o como nosotros la conocemos como centella asiática, ese es el nombre científico. ¿Cuál es la novedad acá? Que el nombre extraño que ustedes estaban esperando realmente lo tiene es la planta. Pero el nombre científico, la propiedad que nos da muchos beneficios es centella asiática. La planta se llama Gotu Kola. Y de esta planta, de la Gotu Kola, sacamos entonces la centella asiática, que es lo que favorece nuestro organismo y en este caso los cólicos. Ok, debo decirles que esto es originario de Asia Central. Sobre todo era utilizado en la India, pero no hay algún origen de que alguien lo descubrió y de que fue un científico y luego dijo que sí, que eso realmente funcionaba. No sucedió de esa manera. Ya de hecho,
en la India se utilizaba como una medicina, ¿ok? Para poder sanar heridas, incluso como un insecticida era utilizado. Pero luego, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que también funcionaba para otras cosas. Y entre esas cosas, entonces encontramos sus propiedades. Debo de decirles que se utilizaba en la medicina o esta alternativa llamada ayurvédica y era para atacar las diferentes enfermedades e incluso como la lepra y otros problemas que también eran de nivel digestivo. Esto es importante porque no cualquier componente puede estar en la capacidad de sanar la lepra. Esto es algo realmente importante. Porque la lepra también tiene otras características, pero de estas características podemos tomar las más sencillas que nos pueden ayudar con los cólicos. Y si se dan cuenta, acá dice que también ayudaba con unos problemas digestivos. Por ende, por esta característica también nos es favorecedora para los cólicos menstruales. ¿Cuáles son las propiedades que nos brinda la centella asiática? Primero funciona como un regenerador para la piel. Por esta razón les coloqué acá las estrías, ¿ok? Porque eso es piel que ya se estiró, que perdió su elasticidad y por ende es una piel, bueno, que podemos decir que está allí como muertecita y allí quedó, pero la tenemos todavía en la piel. Esta funciona como un regenerador, lo que va a hacer que esa piel que aparentemente estaba muerta empiece a cobrar vida y por ende estas estrías pueden no desaparecer por completo, pero sí pueden mejorar muchísimo su apariencia. Otra de las propiedades es que es perfecto como un antiinflamatorio. Ahorita les comentaba que ayudaba a sanar la lepra y la lepra es una herida abierta, algo que está expuesto y también se inflama. La centella asiática entonces tiene esta propiedad antiinflamatoria que viene perfecto para los cólicos menstruales. Porque de hecho una de las características también del periodo es cuando se nos inflama la parte del vientre. También funciona como un reafirmante, es decir, que funciona a la vez como para tonificar nuestra piel. Si la piel está un poquito flácida, es decir, podemos también nuestro producto, el que vamos a estar hablando el día de hoy, ofrecerla en un gimnasio, por ejemplo, o una persona que se cuide mucho. Y también funciona como un vasodilatador, que por ende va a ayudar con la circulación sanguínea. De esta manera va a favorecer entonces que esos coágulos que están allí trancando todo eso que provocan el dolor terminen de bajar y tomen su cauce natural. Ok, debo de hablarle de los principios activos. Los principios activos son como estos componentes que lo hacen poderoso, estos componentes o estos ingredientes que lo hacen mágico y que hacen que funcione. Primero están los aceites esenciales. Los aceites esenciales son la parte más concentrada, la parte que contiene esas células más efectivas de una planta. Y ella es rica en aceites esenciales. Esto quiere decir que su efectividad realmente es alta y tiene un alto porcentaje de que realmente cumple con lo que promete. Contiene también los taninos. Cuando nos estamos refiriendo a los taninos, estamos hablando de propiedades que protegen de los radicales libres. Y los radicales libres son todos los contaminantes que encontramos en el medio ambiente, como por ejemplo el humo del tabaco, de las coletillas, lo que provoca en nuestro medio ambiente que lancemos plásticos. Bueno, esto funciona, eso es lo que se conoce como radicales libres. Y los taninos tienen esta protección contra esos agentes o esas bacterias que encontramos en el medio ambiente y también funciona como un astringente. ¿Ok? Es decir, que crea una barra protectora para nuestra piel. Y también que tiene esteroles vegetales, lo cual ayuda muchísimo a la hidratación de nuestra piel. Recuerden que ahorita les comentaba que ayudaba con la apariencia de las estrías, porque mejoraba y dejaba con buenas condiciones la piel. Esto se debe precisamente a los esteroles vegetales. La pregunta del millón es esta, ¿por qué es beneficiosa? Va a ayudar a nutrir el tejido inflamado y de esta manera va a provocar una producción de colágeno. Es decir, como un tips, esto ayuda con el envejecimiento.
Esa piel que se va quebrando toda, esa piel que va perdiendo la elasticidad, ayuda a regenerarla. Y todo, recordemos que contiene los aceites esenciales y los aceites esenciales penetran nuestra piel para crear el efecto en la parte interna, ¿ok? De nuestro cuerpo. Y también ayuda a promover la cicatrización de heridas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros presentamos cólicos menstruales y que tenemos una herida, cuando se nos practica una cesárea, entonces la centella asiática funciona para ayudar con estas heridas y por ende con esta cicatrización. Es importante colocarles acá que la presentación más efectiva para poder conseguir mejores resultados de esta centella asiática para los cólicos menstruales viene en la presentación de gel. Un gel que sea rico en aceites esenciales y por ende, por ser la presentación de gel, va a ayudar a penetrar mayormente esos principios o todas estas propiedades que hemos conocido el día de hoy de la centella asiática. Voy a continuar entonces con el producto de la semana. Y nuestro producto de la semana es nuestro maravilloso Redugel Plus. Yo lo coloqué el best friend de las chicas o el mejor amigo de las chicas, porque si te ayuda con los cólicos menstruales, te ayuda a poder ejecutar o a llevar a cabo tus planes del fin de semana o para poder llegar al trabajo bien y que nada interrumpa tus planes, entonces es un buen amigo y sobre todo si te ayuda a bajar medidas. Entonces es un excelente amigo el de las chicas, el Redugel Plus, y vamos a estarlo conociendo un poco más. Nuestro Redugel Plus no solamente está en la capacidad de poder aliviar los cólicos menstruales porque tiene este poder analgésico y este poder antiinflamatorio, sino que tiene otros usos y tiene un alcance mejor todavía. Pero vamos a conocerlo más de cerca y qué es lo que le aporta esta propiedad analgésica que no la comentamos hace un rato, ¿ok? Entonces, ¿por qué es analgésico? Nuestro Redugel Plus tiene tres componentes realmente efectivos, tres ingredientes que lo hacen valer, lo hacen un producto de valor. Y cuando yo hablo de un producto de valor, no estoy hablando de un producto que sea costoso, sino que es un producto que por lo que promete y realmente cumple, tiene un alto valor para una persona que necesita esta ayuda. Entonces, contiene la centella asiática, que es el componente del que estamos hablando esta noche o esta tarde, dependiendo de dónde nos miren, también las algas marinas y contiene la cola de caballo. Todo esto hace que nuestro gel sea un gel realmente efectivo y que nos ayude en otras condiciones. ¿Cuáles son las propiedades que tiene nuestro gel? Primero, funciona perfecto como un anticelulítico. Y miren que ahorita llega el verano. Llega el verano y ¿a quién le gusta lucir un bikini o una minifalda o un short o un vestido con celulitis? Todas nos miramos en el espejo y decimos, ay, me salió otra. No me digan que no, porque todas andamos pendientes de nuestra celulitis. También tiene propiedades liporreductoras, lo que quiere decir que va a quemar la grasa acumulada en tu cuerpo, como las caderas, los brazos, los glúteos, el abdomen, sobre todo las mujeres que ya son mamás, saben que le queda en la parte baja como una especie de cauchito o de barriguita que es muy difícil de eliminar, por no decir imposible, y el Redugel puede ayudar con esto, ¿ok? Tiene esta propiedad adelgazante, es decir, que nos ayuda a quemar todas las grasas y al mismo tiempo ayuda a reducir medidas, porque no es lo mismo quemar grasas que reducir medidas. Acá estamos prometiendo que nuestro gel realmente te va a hacer bajar las medidas en la cintura, en las caderas, en las piernas o donde lo necesite nuestro cliente o tú misma, si lo puedes utilizar. Funciona como un depurativo. Cuando tenemos el periodo, ¿qué sucede? Vamos a sacar todo lo que está sucio, todo lo que contamina nuestro interior.
Y aquí está este poder depurativo, es decir, que nos ayuda a eliminar todas las toxinas y todo lo que no beneficia a nuestro cuerpo. También funciona como productor de colágeno, lo que quiere decir que ayuda a mantener nuestra piel en excelentes condiciones. ¿Y de qué manera nos ayuda a ser un antiinflamatorio? Con su propiedad diurética. Es decir, que nos promete que nos va a hacer ir al baño y de esta manera entonces la retención de líquidos y toda la inflamación que también ocasiona los cólicos y el periodo menstrual va a bajar con esta propiedad. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que tiene nuestro producto, el Redugel Plus, que es el producto de esta semana? ¿Qué son los cólicos menstruales? Que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ayuda e incluso con estos cólicos que vienen acompañados con hemorragias, porque no todas tienen el mismo nivel de flujo. No todas les viene un periodo de 2 días, no a todas les viene un periodo de 3 días o 5 días. Hay personas que incluso el periodo le puede durar hasta 8 días, si no es por más tiempo. Y esto realmente les va a ayudar. Al mismo tiempo, las chicas que les encanta cuidarse y a los chicos, ¿por qué no? Le ayuda a reducir medidas para la pancita, los bracitos, sobre todo el área de las caderas. Y al mismo tiempo, mientras vamos a estar saludables, vamos a lucir perfectos, nuestra piel va a mejorar mucho y va a lucir totalmente suave. Ahora bien, podemos utilizar nuestro Redugel Plus para los cólicos, para humectar nuestra piel y ayudar a tonificarla. Así que esas personas que van al gym para perder medidas, esto les viene perfecto para que esa piel no termine de caerse, sino que se mantenga en el sitio donde ellos quieren mantenerlas. Y también ayuda con las flatulencias o los gasecitos, entonces, y el periodo, créanme que también provoca muchos gases y de allí también viene la inflamación y ayuda muchísimo con esta parte y lo que ya veníamos prometiendo, la reducción de medidas. Entonces, el tratamiento del día de hoy, presten atención, es un tratamiento que les traje totalmente personalizado, es un tratamiento que no lo hemos mencionado anteriormente, sino que es una unión de nuestros productos, que es algo nuevo. Porque conocemos algún tratamiento que se llama silueta esbelta, es cierto, pero a este le vamos a agregar algo más. Vamos a darle un plus. ¿Por qué? Porque necesitamos que durante ese tiempo del periodo, sobre todo las adolescentes, puedan estar más sanas, prevenir infecciones y todo eso. Para esto, entonces, vamos a recomendar nuestro Intimate Wash, el Tea Tree Oil, el Arnica Body Gel y, por supuesto, el Redugel Plus. Acá le estamos colocando un lema. Las personas, nuestros clientes se van a identificar con esto, sobre todo estas personas que el periodo les cancela los planes por completo. Acá les estamos colocando que esos días no te frenen. Y cuando ellos lean las propiedades de nuestro producto que se los estamos colocando en esta imagen, le vamos a brindar mayor información. Entonces tenemos el producto de la semana, que es el Redugel Plus. Tenemos el Intimate Wash, que acá decimos que es un baño íntimo que brinda protección, ayuda a desodorizar la zona y que también ayuda con la higiene, es decir, que elimina toda bacteria. Para esto lo vamos a complementar con nuestro Árnica, que activa la circulación y es un potente antiinflamatorio por si estas personas son de las que acumulan muchos gases o tienen una inflamación superior e incluso hay periodos que pueden tomar la inflamación hasta el nivel de las piernas. Por esta razón, vamos a incluirles el árnica, ¿ok? Y también les vamos a incluir el tea tree oil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un potente antibacteriano, lo cual va a ayudarles a prevenir y erradicar las infecciones vaginales. Y como en ese tiempo tenemos que utilizar las toallas y ahora existen otros métodos como la copa, los tampones, todo eso hace que se acumulen bacterias allí dentro. A nosotros ofrecerles este tratamiento, les vamos a garantizar una buena salud al finalizar el periodo menstrual y poder controlar el dolor de los cólicos menstruales, ¿ok? Vamos a recomendarlo, utilizarlo de esta manera.
Primero, van a tomar una ducha caliente o tibia, como se los recomendé, ¿ok? Y van a aplicar en la zona íntima el Intimate Wash. Pero al Intimate Wash, en la mano, van a agregar una buena cantidad y se le van a agregar 6 gotas del tea tree. ¿Por qué? Porque al lavar la zona, todo eso va a llegar a donde deba llegar y va a evitar infecciones. Entonces, primero, limpiamos la zona. Lo mantenemos de una manera sana, de una manera saludable, sin infecciones. Y luego, entonces, luego de salir de la ducha, que ya la zona esté completamente limpia, se aplica entonces en el vientre una cantidad generosa de la árnica, también a nivel de piernas y de los pies. Y ya luego de que la piel haya absorbido toda nuestra árnica, todo el producto, finalmente entonces vamos a aplicar el Redugel Plus. Que eso sí se hace con masajes circulares que debemos de colocar que sea suave, ¿ok? Muy suave, porque cuando tenemos el periodo no es recomendable realizar masajes aplicando fuerza, porque podemos empeorar la situación. La persona se va a recostar, ¿ok? Y va a colocar entonces el gel en su vientre haciendo movimientos circulares, así. Totalmente circulares y lo va a hacer en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ok, si el reloj siempre va hacia la derecha, entonces vamos a ir de derecha a izquierda. De esta manera, todo ese flujo y todas esas flatulencias, todos esos gases, todo lo que está allí dentro va a salir con mayor facilidad. Entonces ya así nosotros vamos a poder recomendar nuestro tratamiento del día de hoy, que es un tratamiento novedoso y ya vamos a saber cómo explicarles y decirles por qué este tratamiento.